Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque permites que estemos aquí un jueves más en esta asamblea de oración con nuestros hermanos, a quien tú invitaste, Señor, de manera personal, en la eternidad. Tú invitaste a estas personas que estén esta noche aquí con nosotros. Tú tienes pensado hacer algo con ellos, con sus corazones, con sus vidas. ¿Alguna gracia quieres darnos esta noche, Señor? Estamos aquí lo que tú has querido que estén esta noche, Señor. Bendito y alabado sea, Señor, por todas las sorpresas que tú tienes preparado para nosotros esta noche. Bendito y alabado sea, Señor, por lo que vas a hacer en nuestra vida esta noche, por lo que vas a poner en nuestra alma esta noche, Señor. Bendito y alabado sea, Señor, porque tú nos has dado la vida y porque estamos aquí con mucho amor y con muchas ganas para cantarte, para alabarte, para bendecirte y para adorarte, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas. Vamos a empezar cantando una canción que ya todos conocemos. Es hora de alabar a Dios. Confianza del justo en medio del peligro. Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Yahvé es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Cuando los malignos me asaltan para devorar mis carnes, son ellos, mis adversarios y enemigos, los que vacilan y caen. Aunque acampe contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aunque se alzare en guerra contra mí, aún entonces estaré tranquilo. Una cosa pido a Yahvé, esa procuro, habitar en su casa todos los días de mi vida, para contemplar el encanto de Yahvé y visitar su santuario. Pues él me pondrá en seguro en su tienda el día de la desventura.
Me tendrá cubierto en su pabellón, me pondrá en alto sobre su roca, y ahora mi cabeza se alza sobre mis enemigos, que me acercan, y ofrecen su tienda sacrificios de júbilo, cantando y salmodiando a Yahvé. Oye, Yahvé, el clamor con que te invoco, ten piedad de mí y escúchame. De ti mi corazón ha dicho, busca su faz, y yo, Yahvé, tu rostro buscaré. No me escondas tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo, sé mi socorro, no me rechaces, no me abandones, oh Dios, mi Salvador. Aunque me abandonaran mi padre y mi madre, Yahvé me acogerá. Muéstrame, oh Yahvé, tus caminos, guíame por la recta senda a causa de mis enemigos. No me entregues a la rabia de mis adversarios, pues se alzan contra mí falsos testigos, respirando violencia. Ay, si no creyera que he de contemplar la bondad de Yahvé en la tierra de los vivientes. Espera en Yahvé, esfuérzate, ten gran valor y espera en Yahvé. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea el Señor, gloria y alabanza a ti. Aquí estamos, Yahvé, aquí hemos venido, Señor, porque tenemos en ti toda nuestra confianza, porque esperamos en ti, porque queremos estar en tu casa, en tu recinto, todos los días de nuestra vida. Por eso estamos aquí, Yahvé, porque solamente tú nos puedes llevar a ese lugar. Bendito seas que nos llamaste, bendito seas que nos escogiste esta noche para estar aquí. Somos pocos, pero somos los que tú quieres que estemos, Señor. Bendito seas, bendito y alabado seas, Señor. Gloria y alabanza a ti. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Bendito y alabado seas. Oye nuestras súplicas, Señor, esta noche. Oye nuestros gritos, oye nuestros cantos. Oye nuestras alabanzas, Señor. Mira que solamente para ti cantamos, solamente para ti levantamos nuestras manos, Señor. Tú lo eres todo para nosotros. Sí, Señor. Tú lo eres todo para nosotros. En ti está puesta toda nuestra confianza. Bendito sea, Señor. Gloria y alabanza a ti. Bendito sea, Señor, porque eres un Dios misericordioso, porque eres un Dios bondadoso, porque eres un Dios amoroso. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Alabado, alabado, alabado sea, Señor. Santo, santo, santo eres. Santo y maravilloso eres, Señor. Y vamos a seguir cantándote. Vamos a seguir poniendo todo nuestro corazón, Señor, para cantarte. Porque es lo que sabemos hacer. Cantamos con el corazón, Señor. Para ti cantamos con el corazón, Señor. Levanto mis manos. Cierro mis ojos.
fuerte, que nuestro canto se escuche hasta el cielo. No tengamos miedo, no hay guitarra, no importa, pero pongámosle el corazón. ¿Listos? Digno de alabar. Sedienta de ti está mi alma, mi carne languidece en pos de ti, como tierra árida, sedienta sin aguas. Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, porque es tu piedad mejor que la vida. Te alabarán mis labios, así te bendeciré toda mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos. Como de médula y de grosura se saciará mi alma, y mi boca te cantará con labios jubilosos. Aún en mi lecho me acuerdo de ti. En ti medito en las vigilias, pues tú eres mi auxilio. Y salto de gozo a la sombra de tus alas. Mi alma está apegada a ti, y tu diestra me sostiene. Pero los que me buscan perder, los que buscan perder mi alma, irán a las profundidades de la tierra. Serán dados a la espalda, serán pasto y chacales, y el rey se gozará en Dios. Se gloriarán los que juran en él, pues la boca de los mentirosos se cerrará. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea, Señor. Te damos gracias en esta noche porque nosotros sabemos que tú estás aquí, Señor. Si venimos aquí, es porque sabemos que tú estás en este lugar. Sabemos que tú te haces presente en este lugar, Señor. Sabemos que estás aquí, nuestro corazón lo sabe, nuestra alma lo sabe, Señor. Por eso estamos aquí, para alabarte, para adorarte, para cantarte, Señor. Bendito y alabado seas, bendito y alabado seas. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor. Al igual que el rey David, Señor, nosotros hemos puesto en ti toda nuestra confianza, toda nuestra vida, toda nuestra alma está puesta en ti, Señor, en tus manos. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Gloria y alabanza a ti. Nosotros te alabamos esta noche con todo el corazón. Nosotros te bendecimos, Señor, esta noche con toda nuestra alma.
Bendito sea, Señor. Gloria y alabanza a ti. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Esta noche, Dios, queremos pedir el auxilio de tu Espíritu Santo. Queremos pedir esa promesa tuya, Señor. Aquella que antes de irte tú dijiste que nos enviarías. Queremos pedir tu Espíritu Santo, Señor. Y lo vamos a hacer cantándole, cantándote con todo el alma, con todo el corazón, Señor, para que tú envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros esta noche. Bendito y alabado sea, Señor. Espíritu de Dios. Espíritu Santo que está en medio de nosotros, alábenlo, alábenlo, que Él está aquí con nosotros. Cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estaré ahí en medio de ustedes. Él está aquí, Él está aquí, Él lo prometió. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gloria y alabanza a ti. Queremos pedirte esta noche tu presencia, tu santa y maravillosa presencia en medio de nosotros, en nuestro corazón. Ven que te necesitamos, Espíritu Santo. Ven que nosotros queremos sentirnos abrazados, queremos sentirnos tocados por ti. Ven, inunda nuestra alma con tu amor. Ven y quémanos con tu fuego. Ven y llénanos de tu presencia, Espíritu Santo. Bendito seas, Espíritu Santo. Bendito seas. Espíritu Paráclito, glorioso Consolador, abogado de nuestras vidas,
Santo dedo de Dios, defensor de nuestros corazones, de nuestra alma, ven a morar en nuestro corazón en esta noche. Ven que nosotros te necesitamos. Nosotros queremos sentir tu presencia en esta noche. Porque cuando tú vienes, Espíritu Santo, las cosas pasan, las cosas suceden. Todo fluye entre nosotros cuando tú estás aquí. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven y manifiéstate entre nosotros. Manifiesta tu poder, manifiesta tu presencia. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Jesús dijo, del corazón de aquel que cree, fluirán ríos de agua viva. Y a la samaritana le dijo, si tú bebes el agua que te quiero dar, jamás volverás a tener sed. Y lo decía por el Espíritu Santo. Si tú dejas al Espíritu Santo entrar a tu vida, otra será la historia de tu vida. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gloria y alabanza a ti. Ven, Espíritu Santo. Ven esta noche que te necesitamos. Ven y manifiesta tu presencia en nuestras vidas. Manifiesta tu poder en nuestro corazón. Ven, oh dulce, maravilloso, glorioso Espíritu Santo. Ven para la gloria del Padre y del Hijo. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo. Que el Padre y el Hijo se glorifiquen en nosotros. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gloria y alabanza a ti. Nosotros nos deleitamos, Señor, en alabarte. Nosotros nos deleitamos en bendecirte, en adorarte y en cantarte, Señor. Nos gusta estar ante tu presencia. Nos gusta darte lo mejor que tenemos. Y aunque no sepamos cantar, tú sabes que lo hacemos con el corazón, Señor. Y así queremos volverlo a hacer. Vamos a cantarle, hermanos, al Espíritu Santo una vez más. Vamos a poner todo el corazón y que nuestro canto se escuche hasta el cielo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar.
Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gloria y alabanza a ti. Alaben, hermanos, al Espíritu Santo. No tengas vergüenza, no tengas miedo de abrir tus labios y decirle palabras de amor al Espíritu Santo. Bendito seas, Espíritu Santo. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, queremos pedirte esta noche que vengas a nosotros, que vengas aquí en el nombre de Cristo Jesús, que desciendas con tu poder en el nombre de Cristo Jesús, que desciendas con tu fuerza, con toda tu gloria. Ven a tocar nuestros corazones, ven que nosotros queremos sentir tu presencia. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, ven a nosotros, ven a abrazarnos, ven a inundarnos de tu amor, ven a tocarnos. Ven, Espíritu Santo, ven, ven que nosotros te necesitamos. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Paráclito, ven, Espíritu Consolador, ven, 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 Espíritu Santo, que cuando tú vienes todo fluye. Cuando tú vienes, mi alma y mi corazón se alegran. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es tu templo, Espíritu Santo. Así que ven y toma control de lo que te pertenece. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu de Dios. Alabado seas, Espíritu Santo. Bendito seas, Espíritu Santo. Gloria y alabanza a ti. Que toda alma que esté abierta esta noche sea saciada por ti, Espíritu Santo. Que toda alma que esté abierta esta noche sea saciada por ti, Espíritu Santo. Que todo corazón que esté abierto esta noche reciba ese toque poderoso, glorioso y maravilloso que solamente tú nos puedes dar. Bendito seas, Espíritu Santo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Bendito y alabado seas, Espíritu de Dios. Bendito seas, bendito seas. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete. Nosotros, Espíritu Santo, esta noche. Muévete, Espíritu Santo. Ven a nuestras vidas, ven a nuestra alma, ven a nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven que nosotros te necesitamos. Ven que nosotros necesitamos de ti, de tu presencia. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven a nuestras vidas, ven a nuestra alma, ven a nuestro corazón. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Santo, ven, ven, que te necesitamos, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu de Dios, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete. Hermanos, reciban el Espíritu Santo, reciban todos el Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Recíbelo, ábrele tu corazón, ábrele tu mente, ábrele tu alma y recibe el Espíritu Santo, hermanos. Recibe esa presencia maravillosa que te está tocando. Si sientes algo que te quema, si sientes que estás llorando, que una lágrima cae por allí en tu rostro,
Si sientes algo que te estremece, algo que te abraza, es Él que está entrando en ti. Si sientes que algo te quema, un fuego que te quema, que algo te abraza, es el Espíritu Santo que está manifestándose en tu vida en estos momentos, hermano. Ábrele tu corazón, ábrele tu mente y déjalo entrar. Reciban, hermanos, reciban todos el Espíritu Santo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Recibe su paz, esa paz que solamente te dará Él, no como el mundo la da, como yo la sé dar. Recibe mi paz, hijo mío, recibe mi paz, recibe mi amor en este momento, recibe todo lo que estoy poniendo en tu corazón en este momento, hijo mío, porque te amo. Tú me cantaste y yo estoy aquí. Tú clamaste a mí y yo estoy aquí. Tú me pediste auxilio y yo estoy aquí para defenderte, porque tú eres mi hijo y porque yo te amo. Ábreme tu corazón, ábreme tu mente para que yo pueda entrar a morar en ti. Yo quiero entrar en ti. Si tú quieres que yo entre, ábreme tu corazón. Aquí estoy, hijo mío. Aquí estoy. Ábreme la puerta y yo entraré. Y yo te cuidaré. Y yo te protegeré. Y yo te defenderé. Y yo estaré todos los días hasta el fin del mundo contigo. Porque te amo. Pero tienes tú que abrirme la puerta, hijo mío. Reciban, hermanos. Reciban todos al Espíritu Santo que está aquí entre nosotros. Y a una sola voz, todos decimos, bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gloria y alabanza a ti. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gloria y alabanza a ti. Te alabamos, Espíritu Santo, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. ¿Cómo no te vamos a alabar, Señor? ¿Cómo no te vamos a bendecir? ¿Cómo no te vamos a adorar? Si tú estás en medio de nosotros, si tú estás aquí, dispuesto a dar la vida por nosotros una vez más, ¿cómo no te vamos a bendecir? ¿Cómo no te vamos a adorar, Espíritu de Dios? Reciban, hermanos. Reciban el Espíritu Santo, recíbelo en tu corazón, recíbelo en tu alma, recibe al Señor en esta noche maravillosa, recíbelo, recibe al Señor, hermano mío. Gracias, Espíritu Santo, gracias por venir a nuestros corazones, a nuestra vida. Gracias por venir a auxiliarnos. Gracias por estar aquí. Gracias por cumplir tu promesa. Y a ti, Jesús, amado Jesús, gracias por enviar a tu Espíritu. Gracias por enviarnos en nuestra ayuda, en nuestro auxilio. Bendito y alabado seas, Jesús. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Y a ti, Padre Celestial, gracias por haber planeado este momento para nosotros. Gracias por haber enviado a tu Hijo y a tu Espíritu sobre nosotros en esta noche. Bendito seas, Padre Celestial. Madre Santa, Madre Santísima, en este momento yo te quiero entregar mi corazón, mi alma, mi vida entera. Todo yo soy tuyo, Madre. Toda mi vida te pertenece. Yo te la quiero entregar una vez más. Pido tu intercesión ante tu Hijo, ante el Padre, ante tu Esposo, ante la creación. Pido tu intercesión, Madre, para que esta noche todo lo que salga de mi boca le sirva a mis hermanos. Todo lo que yo diga esta noche en el nombre de Cristo Jesús toque los corazones de mis hermanos. Para la
gloria del Padre. Que el Señor lo utilice como su instrumento esta noche, Madre. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden sentarse? Una vez más. ¿Ustedes saben qué se celebra el día de hoy? Sí. ¿Qué cosa? Bueno, ¿saben o no? ¿Qué se celebra? El cumpleaños de Rosalba, ¿verdad? Nuestra Señora de los Dolores. Ah, sí. Así que esta noche quiero meditar con ustedes acerca de los siete dolores de la Virgen María. Es una devoción muy maravillosa y por la cual, si ustedes no saben, podemos ganar muchas gracias si la practicamos, esa devoción. Y muy sencilla, son solamente siete Aves Marías, nada más, que te va a tomar quizás 10 minutos, 15 minutos. Es muy sencilla. Santa Brígida tuvo una revelación por parte de Jesús y de la Virgen María. Y nuestra madre le hizo siete promesas a quienes meditaran todos los días sus lágrimas, sus dolores, rezando siete Aves Marías. No le dijo cuánto tiempo, le dijo todos los días. Así que ya quedan ustedes si lo quieren hacer o no. Un día, una semana, un mes o hasta que se vayan de este mundo. Las siete promesas son: pondré paz en sus familias. ¿Qué familia no tiene problemas? Díganme. ¿Qué familia no pelea? ¿A qué familia no le falta paz? Creo que a ninguna, ¿verdad? Todos tenemos problemas. La madre pone paz en nuestras familias. Primera promesa. Segunda, serán iluminados de los divinos misterios. ¿Cuántos misterios hay en la Biblia que a veces nos cuesta entender? Por tocar un solo tema, ¿verdad? Van a ser iluminados con los divinos misterios. Tercera, los consolaré en sus penas y los acompañaré en sus trabajos. ¿Quiénes pasan penas, problemas, necesidades, angustias? Todos, ¿verdad? Bueno, la madre promete que nos va a acompañar en nuestras penas y en nuestros trabajos. Cuarto, le daré cuanto me pidan, con tal que no se oponga a la voluntad adorable de mi divino Hijo y a la santificación de sus almas. O sea, la madre te va a ayudar en todo lo que tú le pidas siempre. ¿Y cuándo? Siempre y cuando no se ponga la voluntad de su Hijo. Quinto, los defenderé en los combates espirituales con el enemigo infernal y los protegeré en todos los instantes de su vida. Que hemos venido hablando en estas últimas semanas de los ataques del enemigo, ¿verdad? Bueno, la madre promete que te va a acompañar, que te va a defender en esos ataques y te va a proteger todos los instantes de tu vida. Sexto, los asistiré visiblemente en el momento de su muerte. Verán el rostro de su madre. ¿Quién no quiere ver a la Virgen María? Y último, he conseguido de mi divino Hijo que las almas que propaguen esta devoción a mis lágrimas y a mis dolores sean trasladadas de esta vida terrenal a la felicidad eterna directamente, pues serán borrados todos sus pecados. Miren qué promesa. Pues serán borrados todos sus pecados y mi Hijo y yo seremos su consolación y alegría eterna. Qué semejante promesa esta última. Se la voy a repetir. He conseguido de mi divino Hijo que las almas que propaguen esta devoción a mis lágrimas y a mis dolores sean trasladados de esta vida terrenal
a la felicidad eterna directamente, pues serán borrados todos sus pecados. Y mi hijo y yo seremos su consolación y alegría eterna. ¡Wow! ¿Qué tal promesa? ¿Qué tienes que hacer? Facilito, rezar 7 Aves Marías. Nada más. Meditando en los dolores de la Virgen. Ahora vamos a explicar cuáles son esos 7 dolores. Esas 7 espadas que clavaron su corazón. Pero lo que tienes que hacer es eso. 7 Aves Marías. ¿Cuándo? Cuando tú quieras. En la mañana, en la tarde, en la noche. En el momento que tú quieras. Que no te va a tomar más que media hora. Dices una y meditas en el primer dolor. Dices la segunda y meditas en el segundo dolor. Te va a tomar 15 minutos, 20 minutos. Bien facilito. Ahora bien, ¿cuáles son los dolores de la Virgen María? Antes de entrar en este punto, quiero dejar bien en claro que la Virgen María, obviamente, hizo la voluntad perfecta de Dios. Esto creo que no tenemos ni que tocar ese punto, ¿verdad? Ella hizo perfectamente la voluntad de Dios. En el momento que el ángel se le aparece, ella respondió, ¿qué respondió? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, según tu voluntad. Y ella lo cumplió al pie de la letra. Ella fue fiel a su promesa que hizo. ¿Cuántas veces nosotros le prometemos cosas a Dios y a la semana o al mes ya no le cumplimos? Ella se mantuvo en su palabra, en su promesa, todo el tiempo que estuvo en este mundo. Por eso digo que ella hizo de manera perfecta la voluntad de Dios. Pero fíjense que la voluntad de Dios en la Virgen María era que ella tuviera que sufrir, porque sufrió. Tenía que pasar sufrimiento. Tenía que pasar por cosas muy duras en este mundo. En todo lo que tú me pidas, te voy a ayudar, dice la Virgen. A Santa Brígida, siempre y cuando lo que tú pidas, lo que tú me pidas, no se oponga a la voluntad de mi hijo y a la santificación de sus almas. Es importante dejar bien en claro que muchas personas que acuden a la Virgen María tratan de quitarse su propia cruz. ¿Cuántas veces nosotros acudimos a rezar? Tengo este problema, ya no aguanto más, quítame esto, quítame lo otro, no puedo con este problema, ya no sé qué hacer. Estamos pidiéndole que nos quite nuestra cruz. ¿Y sabes qué? La Virgen te va a ayudar, pero esa cruz ella no te la va a poder quitar, porque ella dice bien claro, te voy a ayudar en todo, pero con la voluntad de mi hijo para ti, yo con eso no me meto. Lo que mi hijo tiene pensado para ti, la cruz que te mandó mi hijo, con eso yo no me meto. Con la voluntad de mi divino hijo, yo no me meto. Yo te ayudo, pero con lo que mi hijo tenga pensado para ti, yo no me meto en eso. Así que aquel que viene a pedirle a la Virgen que le quite esa cruz, yo le digo, acepta tu cruz con amor, porque la Virgen en eso no te va a ayudar, no te la va a quitar esa cruz, y todos tenemos cruz que cargar, ¿verdad? Si tú te mantienes en estado de gracia, pues tu cruz va a ser más ligera, aunque problemas vas a tener siempre, pero si te mantienes en estado de gracia, tu cruz puede ser más ligera. Si te mantienes en estado de desgracia, o sea, en pecado, pues tu cruz va a ser más difícil llevar, ¿verdad? La misma Virgen María, hermanos, es el ejemplo perfecto de cómo perseverar en el momento del dolor. ¿Cuánto sufrió ella? Ahora lo vamos a ver. Y ella perseveró en cada momento, en cada prueba. Le costó muchísimo seguir adelante, pero siempre se mantuvo de pie. De pie se mantuvo. Bueno, vamos a ver rápidamente, se nos pasa la hora, vamos a ver rápidamente los 7 dolores. El primero, yo les voy a dar la cita bíblica, por falta de tiempo no la vamos a leer porque se nos va la hora, ¿ok? La primera, la profecía de Simeón en la presentación del niño Jesús. Y esa la encontramos en San Lucas, capítulo 2, versículo del 22 al 35. Ustedes, yo estoy seguro que sí conocen ese pasaje bíblico, ¿verdad? Pero solamente les pido que, imagínense, cierra tus ojos, imagínate. La Virgen camino a Jerusalén con José, llevando al niño al que van a presentar. Yo me imagino a la Virgen en el camino a Jerusalén pensando, imagínense esa escena. La Virgen va feliz y contenta camino a Jerusalén. Y cuando llega con José al templo, yo me imagino a la Virgen diciendo, Padre, aquí está tu hijo, vengo a ofrecértelo. Feliz y contenta, vine a presentarle a su hijo, a ofrecérselo.
Y de pronto le llega el primer golpe al corazón, cuando Simeón le dice: una espada te atravesará el alma. Vivía en Florida hace, qué sé yo, 20 años quizás. Me invitaron a una fiesta de unos amigos mexicanos que presentaban a su hija. Lo que ustedes los mexicanos tienen la costumbre, la tradición de que cuando sus hijos cumplen 3 años, hacen una fiesta de presentación, ¿verdad? Y es una fiesta grandísima. Yo primera vez que iba, y era, trajeron orquesta, comida como para 100, 200 personas, en un salón inmenso. Yo me sorprendí, yo pensé, digo, mi esposa, eso parece un quinceañero, era una fiesta grandísima, grandísima. Imagínense a la Virgen con esa emoción, era la costumbre de esa época, yendo al templo, caminando de Belén a Jerusalén, y cuando llega al templo contenta para decirle al padre: padre, aquí está tu hijo, te lo vengo a ofrecer. Y de pronto sale el anciano Simeón y en la primera espada del corazón, un alma te atravesará, una espada te atravesará el alma. ¿Cómo se sentía la Virgen en ese momento? Se lo decía el día lunes, no solamente lean la Biblia, mediten, analicen cada palabra. Nosotros leemos, ¿cuántas veces hemos leído ese pasaje? Muchísimas veces. Pero ¿se han puesto a pensar lo que hemos tratado de imaginarnos en este momento? A ella contenta llevando a su hijo y de pronto le salen con tremenda, tremenda profecía. ¡Qué dolor debe haber sentido la Virgen en ese momento, ¿verdad? Viniendo a presentar a su hijo y que le digan tremenda cosa. ¿Y quién era el anciano Simeón? La Biblia dice que el Espíritu Santo vivía en él. O sea, no era cualquier persona, no era un charlatán que le dijo cualquier cosa por decir. Sabía lo que le estaba diciendo. Y la Virgen sabía muy bien que lo que le estaba diciendo el anciano Simeón se iba a cumplir. Ustedes son mamás. Ustedes son mamás. ¿Qué dolor sentiría si algo así le dicen a ustedes acerca de su hijo? Piensen, mediten en ese primer dolor. Una espada te atravesará el alma. Bueno, ¿qué tiempo nos hemos tomado meditar este primer dolor? 5 minutos. 5 minutos. El segundo, la huida a Egipto con Jesús y José. Y esta la encontramos en Mateo capítulo 2, versículo del 13 al 15. Lo mismo, imagínense esa escena. Cierra tus ojos. Imagínate esa escena. A la Virgen María, una niña de 14 años, porque ella dio luz a los 15, está embarazada más o menos a los 14, entrando a los 15, una niña de 14, 15 años, embarazada, y que el hombre más poderoso de esa época te esté buscando para matarte a ti y a tu hijo. Imagínate, qué dolor, qué desesperación, qué angustia. ¿Cuánto miedo ha debido haber pasado esa niña de 15 años? Tuvo que dejar casa, sus cosas, su familia, para irse a una tierra lejana, donde ni siquiera sabía el idioma, hasta Egipto. ¿Ustedes saben cuánto caminó desde su casa hasta Egipto? Días, semanas tuvieron que caminar, pasando por el desierto, calor durante el día, frío en las noches, sentada en el lomo de un burro. ¿Se han puesto a imaginar cuánto dolor pasó esa niña de 15 años? Tercer dolor. El niño perdido y hallado en el templo. Y esto lo encontramos en San Lucas, capítulo 2, del versículo 40 al 50. Hace muchos años, yo estaba en una tienda Walmart acomodando haciendo merchandise, acomodando mis cosas. En esa época yo distribuía galletas. Y estaba en la tarde, era como las 3, 4 de la tarde, estaba en la tienda y mi esposa había ido con mis hijos a alcanzarnos a la tienda. Entonces, bueno, nos saludamos, conversamos un momento y luego ella se estaba yendo. Al momento que se va, mi hijo el menor, el más terrible, el más travieso, se le pierde a mi esposa. Y regresa donde yo estoy. Había pasado unos, qué sé yo, 4 o 5 minutos cuando mi esposa se despidió. Ella se fue a hacer unas compras y de pronto ella ya no encontró a Jacob. Y yo lo vi a Jacob que se había acercado a mí. Yo inmediatamente pensé que él se le había escapado a su mamá.
porque ya se había despedido y de pronto se aparece. En ese momento yo escucho el parlante de Walmart que estaban perifoneando que un niño se ha extraviado. Mandaron a cerrar una puerta y mandaron a la otra puerta, a la manager, a que un niño con tales características no saliera de la tienda. Mi esposa ya se imagina, desesperada, llorando. Y Jacob ahí conmigo, hasta que la manager se acerca, caminaba a él fila por fila, hasta que llegó donde yo estaba. Y como no sabía que era mi hijo, me preguntó, ¿qué habría pensado? Me preguntó, ¿es hijo tuyo? ¿Es hijo tuyo? ¿Quién es ese niño? Digo, sí, es mi hijo. Hasta que luego después por el micrófono llamaron y mi esposa se acercó. Habrán pasado 3-4 minutos. Una angustia tremenda, una desesperación tremenda. Dice Ana Catalina de Emmerich, la beata Ana Catalina, que todos los años cuando iban a la fiesta les tomaba 3 días caminar para ir a la fiesta en el templo. Y también ella dice que en esa época las mujeres caminaban por un lado y los hombres caminaban por otro lado. En esa época la tradición era que a los 12 años un niño ya lo consideraban adulto. Adulto, no mayor de edad, adulto. Entonces cuando se regresaban, ella dice que en una visión que ella vio, dice que la Virgen pensó, bueno, el niño ya cumplió 12 años, debe estar con su papá. Y José pensó que bueno, recién años acaba de cumplir, quizás se va con la mamá. Y así, él se fue en el grupo de los hombres y ella en el grupo de las mujeres. Hasta cuando de pronto se dan cuenta que no está. ¿Ustedes imaginan qué angustia 1 o 2 días sin saber nada de su hijo? Si solamente con 5 minutos mi esposa casi se muere, imagínense 1 o 2 días que pierdas a tu hijo. Y no solamente es que pierdas a tu hijo, ella sabía que era Dios, ella sabía que era el Salvador. ¿Ustedes imaginan todo lo que pasó por la mente de la Virgen en ese momento? Ella seguramente pensó que le había fallado al padre. Ella pensó, Dios, tú me encargaste a tu hijo, ¿y yo qué hice? ¿Lo perdí? ¿Cuántas cosas le habían pasado por la cabeza, por la mente, cuando tenía que regresar a buscar a Jesús? Piénsenlo. Qué dolor, qué desesperación, qué angustia debió haber pasado a la Virgen cuando se perdió Jesús. Yo diría hasta qué remordimiento de conciencia debe haber pasado a la pobre. Porque Dios le encargó a ella, a su hijo, y simplemente a ella se le perdió. Cuánto dolor, cuánta angustia pasó ese corazón. Cuarto dolor, el encuentro con su hijo, Jesús camino al Calvario. Aquí la Virgen María ya era consciente de lo que estaba sufriendo su hijo. Ella sabía a dónde iba su hijo, sabía que iba a morir, ya era consciente de todo eso. Todos se burlaban de él, todos se burlaban de ella. Jesús ya estaba dañado físicamente, estaba muy golpeado. Si ustedes ven la película La Pasión de Cristo, aquí Mel Gibson en esa escena, es fuertísima esa escena, cuando se encuentra madre con hijo. Yo se les recomiendo que la vean. Es muy fuerte, pero si tú la ves, tu alma se alimenta mucho de esa escena. Madre e hijo se encuentran mirada con mirada. No hubo ni una sola palabra. Pero con la vista, ellos se conocían perfectamente mejor que nadie. Con la vista, él sabía lo que estaba sufriendo ella. Y ella sabía lo que él estaba sufriendo. Solamente se cruzaron sus miradas. Y se podían leer sus corazones ambos. Todo lo que sufrían y todo el amor que sentían el uno por el otro. ¿Ustedes se imaginan? Si a mí, que soy papá, que yo no he tenido a mi hijo en mi vientre, me duele cuando a veces mi hijo, por ejemplo mi hijo Jacob, por las cosas que él pasó, me duele lo que él pasó. Ahora imagínense a una mamá que lo ha tenido en el vientre por 9 meses. Imagínense a la Virgen ver cómo lo tenían al pobre Jesús. Maltratado, golpeado, insultado, escupido. Lo tenían, pero qué dolor pasó la Virgen en ese momento. Piensen en ese dolor que pasó la Virgen en ese momento. Y ella sin poder hacer nada, porque era la voluntad del Padre. Y como ella hacía la voluntad del Padre de manera perfecta, ella tuvo que aceptar. ¡Qué dolor! ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios?
todo lo guardará en su corazón. ¿Se han puesto a pensar cuánto sufrimiento cargaba ese corazón? ¿Cuánto dolor? Quinto dolor. Jesús muere en la cruz. San Juan, capítulo 19, versículos del 17 al 39. Ahí estaba la Virgen María con San Juan. Ahí es donde Jesús le entrega a toda su iglesia a su madre. A toda su iglesia le entrega a su madre. Pero imagínense ese dolor. Esa espada que penetra en el corazón de la madre al ver crucificado a su hijo Jesús en la cruz. ¿Qué dolor sintió ella al ver a su hijo en la cruz? Humillado, maltratado. ¿Qué dolor más fuerte? ¿Qué dolor más grande? Lo maltrataron, lo humillaron. Peor que una basura. Lo trataron como una basura. Y ella ahí. Piensen cuánto sufrió ella. Piensen cuánto sufrió. Si nosotros por la pérdida de un ser querido, cuando un ser querido muere, sufrimos el dolor de la pérdida, imagínense a ella, que era su hijo, su único hijo. Sexto dolor. María recibe el cuerpo de Jesús al ser bajado de la cruz. Y escuchen esto. Considera el amargo dolor que sintió el corazón de María cuando el cuerpo de su querido hijo fue bajado de la cruz y colocado en su regazo. Oh madre dolorosa, nuestros corazones se estremecen al ver tanta aflicción. No sé de quién es este pensamiento, pero considera el amargo dolor que sintió la Virgen cuando el cuerpo de su querido hijo fue bajado de la cruz y fue colocado en su regazo. Oh madre dolorosa, nuestros corazones se estremecen al ver tanta aflicción. Imagínense después que lo mataron, lo maltrataron, que una lanza le atravesó. Imagínense ese cuerpo todo maltratado que se lo ponen a María en sus brazos, en su regazo, cuando lo bajaron de la cruz. Qué dolor debió haber sentido la madre en ese momento cuando le pusieron a su hijo Jesús, el cuerpo de su hijo Jesús, en sus brazos, en su regazo. Mi hijo murió. Yo me pongo a pensar que María debió haber dicho: mi hijo murió, pero aquí estoy yo. Lo mismo que le dijo a San Juan Diego: aquí estoy yo, hijo, que soy tu madre. Y eso lo vemos en la imagen de la Piedad, cuando la Virgen está abrazando a su hijo Jesús, cargándolo, ofreciéndoselo al Padre, porque fue la voluntad de Dios que su hijo viniera a morir por nosotros. Y yo me imagino a María en ese momento ofreciéndole al Padre su dolor y a su hijo. Y eso es lo que pasa en la misa: con él, por él, con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Padre ofrece, el sacerdote ofrece el cuerpo de Jesús al Padre celestial. Yo me imagino a María en esos momentos cuando cargaba a su hijo en la imagen de la Piedad, entregándole al Padre el cuerpo de su hijo Jesús, porque esa era la voluntad del Padre. Y si María hacía la voluntad del Padre, yo me imagino que en ese momento María ofrecía al Padre a su hijo Jesús. Con el dolor que traía de ser madre, con el dolor al ver a su hijo sufriendo así, así como estaba, con ese dolor, yo me imagino a María ofreciéndole al Padre a su hijo. ¡Qué dolor debe haber pasado la Virgen en ese momento! En ningún momento reclamó, en ningún momento se quejó. Ofreció al Padre a su hijo Jesús. ¡Qué dolor debe haber pasado la Virgen! Séptimo dolor. El entierro de Jesús y la soledad de María. Y esto lo encontramos en San Juan, capítulo 19, versículo de 38 al 42. Los que hemos pasado el proceso de la pérdida de un ser querido, sabemos que el momento más doloroso es el entierro. Porque ya nunca más vas a volver a ver a ese ser querido. En el velorio tienes todavía la posibilidad de verlo ahí, el cajón está abierto y todavía puedes verlo.
pero sabemos que cuando viene el momento del entierro, ya nunca más vas a ver a ese ser querido. Es el momento más difícil en este proceso. Y la Virgen estaba allí. ¿Cuánto dolor debió haber sentido ella en ese momento? ¿Cuánto dolor? Medítalo, piénsalo. Tú eres mamá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mamás hay aquí, 11 mamás hay acá, 12, 11 mamás. Medita en ese dolor de la Virgen. Compadécete de ella. Acompáñala en su dolor. Acompáñala. Entonces, para los que tienen esa devoción, y si no la tienes, yo te invito a que a partir de ahora la pongas en práctica. Esta devoción, la Virgen te promete 7 cosas. Si es que tú la acompañas meditando, esos siete dolores de los que acabamos de hablar. Nuestra Señora prometió que conseguiría 7 gracias a aquellas almas que la honren y la acompañen rezando 7 Ave Marías mientras meditan en sus lágrimas y en sus dolores. Pondré paz en sus familias. Serán iluminados en los divinos misterios. Los consolaré en sus penas y los acompañaré en sus trabajos. Le daré cuanto me pidan con tal que no se oponga a la voluntad orable de mi divino Hijo y a la santificación de sus almas. O sea, la Madre te va a ayudar en todo lo que tú le pidas, siempre y cuando no se oponga a la voluntad de su Hijo Jesús. Te defenderá de los combates espirituales con el enemigo infernal y te protegerá en todos los instantes de tu vida. Te asistirá visiblemente en el momento de tu muerte y podrás ver el rostro de tu madre. ¿Quién no quiere ver a la Virgen? Yo he ido a Meyugori 3 veces y a fines de este año voy a ir por 4ª vez y nunca pierdo la esperanza de poder ver a la Virgen. Quizás nunca lo logre, quizás no tenga esa gracia de verla, pero cada vez que voy, voy con esa esperanza de poder verla a ella. Y aquí la Virgen te promete que al final de tu vida verás el rostro de tu madre. ¿Ustedes no quieren ver a la Virgen? Y la última, he conseguido de mi divino Hijo que las almas que propaguen esta devoción de mis lágrimas y de mis dolores sean trasladados de esta vida terrenal a la felicidad eterna directamente, pues serán borrados todos sus pecados y mi Hijo y yo seremos su consolación y alegría eterna. Nosotros en este momento vamos a rezar estas 7 Ave Marías y vamos a meditar unos minutitos en cada dolor de la Virgen. Vamos a acompañarla esta noche en su dolor, en este día tan especial que la Iglesia celebra a Nuestra Señora de los Dolores. Vamos a hacer esta práctica, esta devoción. Vamos a rezar las 7 Ave Marías y vamos a meditar un momentito en cada uno de sus dolores. Así que los invito a que cierren sus ojos. Primer dolor. La profecía de Simeón en la presentación del niño Jesús. Virgen Santísima, por el dolor que sentiste cuando Simeón te anunció que una espada de dolor atravesaría tu alma, por los sufrimientos de Jesús, que ya de cierto modo te manifestó que tu participación en la redención sería a base de dolor. Te acompañamos en este momento, Madre, en este dolor. Y por los méritos del mismo, haz que seamos dignos hijos tuyos y sepamos imitar tus virtudes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Segundo dolor, la huida a Egipto con Jesús y José. Cuando los reyes magos se habían ido, un ángel se le apareció a José en sueños y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Virgen Santísima, por el dolor que sentiste cuando tuviste que huir precipitadamente tan lejos, pasando tantas penas, sobre todo al ser tu hijo tan pequeño, al poco de nacer, ya era perseguido de muerte, el que precisamente había venido a traernos la vida, ya era perseguido de muerte. Te acompañamos en este dolor, Madre Santa. Y por los méritos del mismo, haz que sepamos huir siempre nosotros de todas las tentaciones del demonio. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Destierro, ruega por nosotros. Tercer dolor, el niño perdido y hallado en el templo. Al cabo de 3 días lo encontraron sentado en el templo, entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndole preguntas. Y todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Gracias, Jesús, por tu inteligencia y sabiduría, porque en verdad, tú sabes, Jesús, que en verdad nunca estuviste perdido. Tú lo sabes, Jesús, nunca estuviste perdido. Danos la gracia, Señor, de regresar a ti cada vez que nos perdamos. Danos la gracia, Señor, de nunca perderte. Y cuando caemos, ir inmediatamente al sacramento de la confesión y regresar a tu lado. Virgen Santísima, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al perder a tu hijo, 3 días buscándolo, angustiada, pensarías que él se había pensando qué le había ocurrido a mi hijo. Si está pasando frío, si está pasando hambre, cuántas cosas pasó por tu corazón, por tu mente, Madre. Te acompañamos en este lugar. Y por los méritos del mismo, haz que nuestros jóvenes, que nuestros hijos, no se pierdan por los malos caminos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Cuarto dolor, el encuentro con su Hijo Jesús camino al Calvario. La cuarta estación del Vía Crucis. Amado Jesús, danos la gracia de encontrarte en el camino del Calvario de nuestras vidas, así como tu Santísima Madre te encontró. Permite que todos los que estamos aquí presentes te podamos encontrar, Señor, que podamos ver y podamos sentir lo grande que es tu amor por nosotros. Virgen Santísima, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver a tu Hijo cargando la cruz, cargando nuestras culpas, llevando el instrumento de su propio suplicio de muerte, el que era, el que es nuestro Creador, el Creador de la vida, aceptó por nosotros sufrir ese desprecio tan grande de ser condenado a muerte, y precisamente a una muerte de cruz. Después de haber sido azotado como si fuera un malhechor, y siendo él el verdadero Rey de Reyes, coronado de espinas, ni la mejor corona del mundo hubiera sido suficiente para honrarle y ceñírselo en su frente. En cambio, le dieron lo peor del mundo, clavándole las espinas en su frente. Y aunque eso le ocasionaría un gran dolor físico, aún sería el dolor espiritual por ser una burla y una humillación más grande. Sufrió y se humilló hasta lo indecible, solamente para levantarnos a nosotros del pecado. Te acompañamos, Madre, en este dolor. Y por los méritos del mismo, haz que seamos dignos vasallos de tan grande Rey y que sepamos ser humilde como Él lo fue. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de las Angustias, ruega por nosotros. Quinto dolor, Jesús muere en la cruz. Jesús salió cargando su cruz para ir al lugar llamado el Calvario, en hebreo, Gólgota. Ahí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, quedando Jesús en el medio. Amado Señor, permítenos amarte más, permítenos contemplarte en la cruz, permítenos mirar cada gota que has derramado en la cruz por nosotros y valorar tu preciosísima sangre que derramaste por nuestra libertad, para el perdón de nuestros pecados. Que al mirarte en la cruz, Señor,
seamos capaces de mirar a un Dios desfigurado por amor a nosotros. Así como también seamos capaces de mirar y reconocer a una madre fiel a su hijo al pie de la cruz. Una madre que nos ama y que siempre está con nosotros. Virgen Santísima, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver la crueldad con que clavaba las manos y los pies de tu amadísimo Hijo agonizando en la cruz, y que para darnos vida a nosotros llevó su pasión voluntaria hasta la muerte, te acompañamos, Madre, en este dolor. Y por los méritos del mismo, nos permitas que jamás muramos por el pecado, y haz que podamos recibir los frutos de la redención. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Calvario, ruega por nosotros. Sexto dolor. María recibe el cuerpo de Jesús al ser bajado de la cruz. Madre, tú que recibiste el santo cuerpo de tu Hijo muerto, recibe también a nosotros, recíbenos con nuestras miserias, recíbenos con nuestra nada. Recibe a aquellos que más necesitan de ti, Madre. Recibe a aquellos que mueren a diario, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Recibe a cada uno de nosotros en el momento de nuestra muerte, de la misma manera y con el mismo amor que recibiste el cuerpo de tu amado Hijo. Recibe también nuestra alma, Madre, en el momento de nuestro último suspiro. Virgen Santísima, por las lágrimas que derramaste y por el dolor que sentiste al ver la lanza que traspasaba el corazón de tu Hijo, sentiste como si le hubieran dado tu propio corazón, el corazón divino, símbolo del gran amor que Jesús tuvo, no solamente a ti como madre, sino también a nosotros por quienes dio la vida. Y tú, que habías tenido en tus brazos a tu Hijo sonriente y lleno de bondad, ahora te lo devolvían muerto y maltratado, víctima de la maldad de algunos hombres y también víctima de nuestros propios pecados. Te acompañamos, Madre, en este dolor. Y por los méritos del mismo, haz que sepamos amar a Jesús como Él nos amó, como Él nos ama. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen Fortísima, ruega por nosotros. Séptimo dolor. El entierro de Jesús y la soledad de María. Madre, en este séptimo dolor,
Queremos pedirte que pongas en el sepulcro todos nuestros pecados, a nuestro hombre viejo, todo lo que nos impide entregarnos más a nuestro Dios. Pon en el sepulcro todo aquello que nos impide crecer más en la santidad, en amar más a Dios de todo corazón. Virgen Santísima, por las lágrimas que derramaste y por el dolor que sentiste al enterrar a tu Hijo, el que era, el que es el Creador, Dueño y Señor de todo el universo, era enterrado en tierra. Llevó su humillación hasta el último momento, y aunque tú supieras que al tercer día resucitaría, el trance de la muerte era real. Te quitaron a Jesús por la muerte más injusta que se haya podido dar en todo el mundo, en todos los siglos. Siendo la suprema inocencia y la bondad infinita, Él fue torturado y muerto con la muerte más irónica. Tan caro pagó nuestro rescate por nuestros pecados, y tu madre le acompañaste en todos los sufrimientos, y ahora quedaste sola, llena de aflicción. Te acompañamos en este dolor, madre. Y por los méritos del mismo, concédenos a cada uno de nosotros la gracia particular que te pedimos. Cada quien haga su petición. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Resurrección, ruega por nosotros. Oración final. Madre de sabiduría, concédenos la gracia de comprender la inmensidad de vuestro sufrimiento y el de vuestro Hijo en la pasión. Así, Señora, podremos comprender mejor el sufrimiento de nuestros hermanos para ver en ellos a Jesús cargando su cruz, y para ser más solidario con nuestro prójimo. Amén. Amén. En esta noche, Madre, yo te entrego a cada uno de mis hermanos que está aquí esta noche, y a los que escucharán esta grabación en otro momento. Nos unimos con humildad y con amor a tus siete dolores, Madre Santísima. Y como tus hijos que somos, reconocemos que no fue fácil para ti, así como tampoco es fácil para nosotros esta vida en este mundo. Pero también somos conscientes que nosotros ni siquiera hemos vivido el 10% de lo que tú viviste, Madre, de lo que a ti te tocó pasar. Gracias, Madre, por mantenerte fiel a nuestro Señor. Gracias, Madre, por todo lo que nos enseñas a vivir, a amar y a sufrir. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y alabanza a ti. Gracias, Señor. Muchas gracias por la madre que nos dice al pie de la cruz. Gracias por este día en que nos permites vivir para la gloria del Padre. Bendito y alabado sea, Señor.
Bendito y alabado sea, Señor. Si alguno de ustedes quiere decir algo en dos palabras, quiere decir algo, alguna reflexión. Algo que le quiera decir a la Virgen. Gracias, Madre Virgen, por darle ese sí a nuestros padres celestiales y por guiarnos en todo momento. Te pido que pueda interceder por mis hijos para saberlos comprender y sobrellevar en el camino en el que tú nos guíes. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Una persona más que quiera decir algo? Amén. Gracias. Gracias, Virgen Santísima, por todos los favores dados y recibidos, porque aumente nuestra fe, porque llene de amor nuestros corazones. Gracias, Madre, porque tú escuchas siempre la oración de tus hijos, y también te pedimos por lo que todos los demás tenemos en el corazón. Amén. 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 Vamos a hacer una última canción a nuestra madre. Que pase la cantora, por favor. Y con esta canción terminamos. Blanca y preciosa.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las hechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Así sea. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por haber venido. Dios los bendiga y nos vemos el martes 7 en punto. Gracias.